cansados, queremos enviar un mensaje de paz desde Portuguesa, tierra, el llano, llano que ronca como los motores de la revolución, a máxima revolución. Queremos decirle que le bajen dos, el mismo dos de la paz, le bajen dos a la violencia, cero guarimbas, más propuestas y menos protestas. Nosotros los rebeldes, con causa, le decimos a todos los rockeros, rockeras, músicos, artistas, cultores, creadores, todos los que pertenecen a la escena, a la nueva escena venezolana, pues que le bajen dos a la violencia y construyamos juntos la paz con diálogo, con trabajo y con cultura. Vale, dos chamos. Bueno, somos el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Desde aquí de Portuguesa hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado a todas las personas que están haciendo guarimba en la calle, que por favor, conchale, bájenle dos, hagamos más cultura. Y bueno, el llamado es a la calma, a la paz, y participa con nosotros de aquí en adelante los planetas, en el planeta alternativo, todos los sábados, por la paz. Construyendo la paz que necesita nuestro país. Hombres y mujeres que hacemos la paz, que construimos la paz, y nuestro llamado es a... Desde Portuguesa, el colectivo Puñalzado, tierra de hombres libres y hombres irredentos, como Arquimiro y de nuestro vecino Fabricio, le llamamos a bajarle dos a la violencia. Hagamos la paz. Estas son las armas de los jóvenes y también de los más viejos. Estas armas las queremos, las otras las desechamos. ¡Paz! Bueno, gente, les habla Oscar Castro, guitarrista de la agrupación Puño Alzado, integrante del Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Les invito para que le bajes dos a la violencia. Con violencia no se hace nada, hermano. Paz. Le habla José, el Frente Nacional de Bandas Rebeldes. Yo lo llamo a que intercambiemos esas armas por instrumentos musicales y a construir la paz y dile no a la guarimba. Bájale dos a la guarimba. Este es un canto para luchar. Dice que la única forma de que nuestro país, Venezuela, salga adelante es con paz. No hay otra salida.